Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acciones Verdes. Les cuento que cerca de 30 personas del municipio de San Luis visitaron el eje cafetero con el apoyo de Cortolima. La idea fue la de conocer experiencias de ecoturismo para ser replicadas en la Reserva Forestal Humedal Laguna Río Viejo de este municipio. Miembros de la comunidad del municipio de San Luis recorrieron el eje cafetero colombiano para recoger experiencias exitosas en materia de ecoturismo. Los hemos traído es a que conozcan experiencias de turismo tanto comunitario como desarrollos de pueblos completos, como es el caso del municipio de Salento y de los activos ambientales con que cuentan en esta región. La gira que Cortolima realizó es muy valiosa. El Parque Nacional Natural Santuario de Fauna y Flora, o Tunquimbaya, ubicado en Pereira, el municipio de Salento y el Jardín Botánico El Quindío fueron los lugares visitados durante el recorrido. Acá lo que vimos y realmente poner en práctica y hacer lo que produce el municipio. Los viajeros esperan poder implementar algunas de las estrategias de turismo de naturaleza encontradas en su reserva forestal para llamar la atención de los turistas. Gracias, Cortolima, por esta capacitación.